su amigo el Barry Bondo. En esta ocasión pintando un Camry. Vamos a pintarle la puerta, el fender y el parachoque de enfrente. Y para esto es necesario cubrir todo el carro para protegerlo de la brisa. Yo te recomiendo usar plástico, es bastante práctico. Pones tu tape alrededor de la superficie y después cubres todo el carro de un solo con un pliego de plástico. Hay que dejar bien limpia la superficie a pintar con desengrasante. Comenzamos a aplicar el sellador en dos manos medias mojadas, dejando un tiempo de secado de unos 5 a 7 minutitos entre capa y capa. Después de aplicar el sellador, hay que dejarlo orear por aproximadamente 10 minutos. Vamos a proceder a aplicar la pintura. 3 a 4 manos de pintura creo que es suficiente. Hay algunos colores que requieren de más capas de pintura, pero bueno, ya en este caso te tocaría observar muy bien el color que estás aplicando y asegurarte de que esté completamente cubierta la superficie. También entre capa y capa puedes remover lo que es pelusa, exceso de brisa o algunas basuritas que caen cuando estás aplicando la pintura. Esto te ayuda bastante para que tengas un terminado mucho más liso, más limpio y bueno, pues sobre todo mucha más calidad. Vamos a proceder a aplicar el transparente, 2 a 3 capas, la primera capa más rápida, la segunda capa más mojada y pues dándole un tiempo de oreado de entre 7 a 12 minutos entre capa y capa. Hay que pulir para quitar todo lo que sea pelusa y basura en la pintura. Yo uso productos 3M para pulir, son de muy buena calidad y bueno, te ayudan para dar un excelente terminado. Aquí ya está pulido, tenemos un terminado bastante bonito con una textura bastante lisa y bueno, con un brillo espectacular. Esto parece espejo. De aquí ya solamente darle una lavada al carro para remover exceso de compound. Aquí parece que no ha pasado nada, una vez más hemos terminado con un trabajo con excelente calidad. Su amigo el Barry Bondo se despide, nos vemos en la próxima.